Hola, buenas tardes para todos. Qué alegría saludarlos a pesar de la lluvia, por acá me acompaña un frío muy fuerte y una lluvia también muy fuerte. Pero estamos firmes con ustedes a las 5 de la tarde en esta cita tan especial. Bienvenidos todos y todas, son las 5 de la tarde, ya tenemos con nosotros cerca de 12 conectados. Seguro que hoy ha estado difícil, pero vamos a esperar que lleguen más niños a esta conexión. Para arrancar de una vez les cuento, mi nombre es Ana María Leaño, me presento, yo soy coordinadora del programa de egresados y nosotros, junto con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes y el programa Otro Cuento en la U, organizamos este espacio tan especial para todos ustedes. Quiero darle la bienvenida de manera muy especial a los niños que hoy están con nosotros por primera vez. Qué rico, nos encanta siempre llegar a nuevas casas y tener nuevos amigos por acá. También bienvenidos los que vienen desde hace rato. Por ahí ya vi la lista de quienes están conectados y tenemos personas que creo que no se han perdido ni un solo cuento. Así que qué chévere que estén nuevamente con nosotros. Bienvenidos a todos los que se conectan a través de Facebook. También qué rico que estén acá. Les recuerdo que esta cita en donde leemos cuentos para estimular nuestra imaginación y nuestra capacidad creativa es cada 15 días. Sin embargo, nos tuvimos que mover para hoy celebrar Halloween con ustedes, así que estamos hoy con ustedes, los estamos esperando disfrazados y también vamos a estar dentro de 8 días con otro cuento muy, muy especial. Siempre los esperamos aquí, si quieren invitar a alguien, no es sino que compartan con ellos el link de la invitación que les llega a sus correos y acá felices de recibirlos. Bueno, este momento me lo voy a tomar para recordarle a todos los adultos que están acompañando a los niños que esta sesión está siendo grabada. ¿Por qué grabamos esta sesión? Porque ustedes el lunes o en esta oportunidad el martes, porque el lunes es fiesta, van a recibir un correo en donde van a poder revivir la sesión del cuento, pero además la actividad que nos trae otro cuento en la U para el final. Es una manualidad siempre que es súper fácil, tiene todos los pasos para seguirla y ustedes la pueden repetir en cualquier momento. Así que por eso grabamos esta sesión y es importante que ustedes lo sepan. También quiero recordarles que nos encanta ver cómo quedan esas manualidades y esa actividad que les propone otro cuento en la U. Para nosotros es importante verlos. Así que siempre los invitamos a compartir una foto de esa actividad al WhatsApp del programa de egresados. Entonces anoten ahí, les voy a dar el número en este momento y también lo vamos a pasar por el chat. Es 310-269-9788. 310-269-9788. Resulta que siempre tenemos invitados de fuera del país. A ustedes les recordamos anteponer el indicativo. Así que el teléfono es 57 310-269-9788. Por favor, envíen sus fotos y nos mandan los datos del niño, nombre, edad. Y también es importante saber el lugar desde donde se conecta. ¿Listo? No se les olvide, papás, abuelitos, tíos, personas adultas que están ahí con los niños. Entonces, tomar esa foto, ese registro y enviar. ¿Listo? Voy a tomarme un segundo para saludar a las personas que están con nosotros. Qué rico que estén aquí. Y ya les voy a contar los materiales que necesitamos, pero primero quiero tomarme un minuto para saludarlos. Christopher y Ángela, ¿cómo están? Daisy, Emilia y Florencia Urueña, qué rico tenerlas. Evelyn, Gabriela, a Luna la tenemos por acá. María Paula, María Sofía, Martín, qué rico que estés por acá. Matías. Wow, ahí van llegando, van llegando. El día no está fácil, pero van llegando todos para esta tarde especial. Pamela, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? Qué rico tenerlos a todos por aquí. Listo. Ahora sí, vamos a tomarnos un segundo para los materiales. Y los materiales de hoy son muy poquitos, pero son súper especiales para la actividad. Y hoy nos dijeron que trajéramos pintucaritas. Y quienes no teníamos pintucaritas, algo de maquillaje que tuviéramos en nuestra casa. ¿Listo? Si no los tienen todavía, entonces corran un segundo, por favor, para listarlo.
Ahorita vamos a ver sus disfraces, Matías. Calma, calma, pero ahí me estás diciendo que eres Coco, qué bonito disfraz. Ángela, estás en Bogotá, tienes 7 años. Bueno, si alguno más se anima a contarnos qué disfraz tiene, es el momento. Listo, yo creo que ya todos solucionamos lo de los materiales y nos encanta que disfruten este espacio. Así que vamos a comenzar. En el chat hoy tenemos un personaje muy especial que se llama Sergio. Así que saluden a Sergio. Y la lectura que tenemos hoy es El Domador de Monstruos. Entonces, bienvenidos, Yadi, queremos verte, ver tu disfraz, ver qué sorpresas tienes hoy para nosotros. Buenas tardes. Hola Anita, ¿cómo estás? Pues les cuento a todos los niños que hoy me vine disfrazada de egipcia. Entonces, Wow. hoy soy Nefertiti. A ver, les muestro mi disfraz. Wow, Yadi, pero con todos los accesorios que te combinan y ese maquillaje perfecto como siempre, estás preciosa. Qué linda, te dice Gabriela Lucía. Nefertiti era una diosa, de hecho era la esposa de un faraón egipcio. Entonces, y es muy reconocida porque usaba este tipo de, pues no sé cómo se llama, de tocado en la cabeza. Entonces, hoy me vine con un disfraz que pueden hacer los niños con los collares de la mamá. Y hoy vamos a tener, como les dijo Ana María, una sesión con maquillaje para que Ángela María, mi hija, que es la que me maquilla cada 8 días, les enseñe a ustedes cómo se pueden maquillar. Si no tienen pintucaritas, pueden pedirle prestado el maquillaje a la mamá, pueden venir con la mamá. Si quieren hacerse algo especial, pues váyanlo pensando y le dicen a ella para que ella les diga cómo lo harían. Wow, no me voy a perder esa sesión para ver a tu hija en acción, que es siempre la responsable de tus maquillajes súper hermosos y perfectos. Así que estamos emocionadas. Los niños dicen que estás muy linda. Yo también digo que te ves muy bonita. Arranquemos, si te parece. Claro que sí, Anita. No te pierdas este cuento porque así vas a aprender cómo es que hay que dominar los miedos. Claro que sí. Bueno, un saludo para todos los niños que nos acompañan. Me alegra que ya hayan llegado muchísimos niños más. Por acá me están diciendo de que están disfrazados. Ahorita vamos a prender las cámaras para ver esos disfraces. Por aquí me dicen que hay una mujer maravilla. Ay, sí, Angelita, Nefertiti, Gabriela, muchas gracias. Raúl y Viviana, qué alegría tenerlos por acá. Hola, Ian Fernando. Está Salomé también con nosotros. Dice que tenemos por aquí unas brujitas. Sergio también nos está saludando. Está Miguel, está Angelita que nos acompaña cada 8 días. Está mi amigo Martín, está Verónica que está conectada aquí en Colombia. Está Coco. Por aquí estará mi amiga Natalia de Canadá. Emilia y Florencia, qué rico saludarlas. Me alegra mucho tenerlas por acá. Bueno, me alegra. Ah, por supuesto, Anastasia, que no te había saludado. Perdóname, Anastasia. Christopher y Ángela, qué rico saludarlos. Me encanta tenerlos acá. Me encanta saludarlos. Ay, Luna, que está disfrazada de Bella. Qué linda Bella. También está Samantha. ¡Oh! Anastasia está de cumpleaños el martes. Está cumpliendo 5 añejos. Toca mandarle un saludo muy especial a Anastasia, que está de cumpleaños. Está Samantha. Ay, tengo por aquí una pantera negra. ¡Oh! Por Dios. Y un esqueleto, Cevitas. Yo, Luna, yo soy Nefertiti, que es una diosa egipcia. Salomé, que es una brujita. Bueno, me alegra mucho saludarlos a todos. Hola, Lina. Vamos a pedirle el favor a nuestra compañera Sandra que nos ayude a compartir la pantalla para que empecemos a escuchar nuestro cuento. Mientras tanto, voy leyendo de qué están disfrazados. Está Angelita, que está de zorro, de zorrito. Está Josué, que es Batman. Josué, qué chévere. Ahorita vamos a ver ese disfraz tan lindo. ¿Cómo les parece nuestra portada
de otro cuento. Caperucita, ¡ay, qué linda Caperucita! Está haciendo muchísimo frío, les cuento, niños. Por sus casas también está lloviendo. Bueno, ¿cómo vieron nuestra calavera que baila allá en la pantalla? Ah, ¿qué tal? ¡Ay, tengo un unicornio también! ¿Sí ven nuestro esqueleto bailarín? ¡Ah, está súper lindo! Y con mucha moderación vamos a este fin de semana a disfrutar mucho en familia. Ay, por aquí me dicen que también tengo un conejo. Vamos a disfrutar en familia, vamos a compartir con los papitos y no nos podemos comer todos los dulces que nos regalen porque nos podemos enfermar. Entonces vamos a comer con mucha moderación los dulces, vamos a guardar dulces para después. Tenemos al Capitán América y a Frozen. ¡Uy, qué linda Frozen! Susake Uchiha Azaku de la serie Naruto. Uy, Ian Fernando, ahorita me dejas ver eso. Eso, un dulce por día. Muy bien, Luna. Por aquí también tenemos a Mario. Uy, que tengo muchos, muchos invitados. Muy bien. Bueno, eso me alegra muchísimo. Me dicen que por aquí están también conectados nuestros amigos a través de Facebook. Un abrazo para todos nuestros amigos que están conectados a través de Facebook. Esperamos que esta fecha, que es una fecha para que los niños disfruten, para que los niños cumplan sus deseos de convertirse en otros personajes, la pasen muy contentos, que actúen con moderación, que no se coman todos los dulces, que la pasen muy, muy contentos y que compartan muchísimo con sus papitos, con su familia y con todas las personas que los quieren. Bueno, vamos a ver, atengo a Coco, a la superchica, a Unicornio, conejitos, tengo dos conejitos. ¡Ay, Christopher y Ángela, qué chévere! Muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Recuerdan el equipo de Otro Cuento en la U? Pues les cuento que el equipo de Otro Cuento en la U es parte del equipo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes. Entonces, para los que no nos conocen, hoy nos acompaña nuestro compañero Martín. Hola niños, ¿qué más? ¿Cómo ¡Oh, están? por Dios, ¡Feliz Martín! Halloween! Estás como un payasito. Tienes una Como, nariz muy sí, roja. sí. Pues yo quería hacer uno de los secuaces del Guasón y ahí medio lo logré. Bueno, Ah, niños, que bueno, disfruten este cuento. Ya di. te Feliz quedó muy tarde linda también. esa nariz. Gracias. Bueno, ah, que te gustó el esqueleto, muy bien, Ian Fernando. Nuestros compañeros Dubán y Andrea nos acompañan desde la Biblioteca Satélite de Administración. Nuestro compañero Leandro, Sandrita, Luis Fernando, Marcela y Jaime también nos están acompañando hoy desde la biblioteca, pero nuestra compañera Sandra Fonseca sí nos está acompañando aquí, nos está ayudando a compartir nuestra presentación. Hola niños, ¿cómo están? Yo sí no alcancé a disfrazarme. Gracias, Sandrita. Sabemos que llegaste súper corriendo para acompañarnos acá. Está nuestra Y compañera que se disfruten Catalina. ese momento. Gracias, Sandrita. Hola niños, hola niñas, hola familias, bienvenidos a este espacio de lectura. Esperamos lo disfruten un montón y gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Cata. Y Cata dice ahí que va a ser nuestra narradora. Y mi nombre es Yadira Garay, para quienes es la primera vez que se conectan. Y también para los que se conectan por primera vez, les cuento que mientras estemos escuchando y viendo el cuento, no vamos a escribir nada a través del chat. Al finalizar, cuando aparezca una pregunta en la pantalla, vamos a escribir por el chat. Al finalizar el cuento, vamos a hacer nuestra actividad, que hoy es una actividad de maquillaje, de pintucaritas, y cuando estemos haciendo esa actividad, vamos a poder prender nuestras cámaras y a poder mostrar nuestros disfraces. ¿Listo? Ah, por aquí también tenemos a Elsa de Frozen. ¡Qué bien! Muevan el esqueleto. Bueno, entonces, ¿cómo se llama nuestro cuento de hoy? A ver, ¿quién leyó la invitación que enviamos por correo?
Muy bien. Hola Carolina, ¿cómo está? Nuestro cuento de hoy se llama El Domador de Monstruos y fue escrito por la señora Ana María Machado. Las ilustraciones del libro que estamos utilizando, del libro de donde tomamos el cuento, fueron hechos por la señora María Luisa Torcida. ¿Listo? ¿Alguno ha leído El Domador de Monstruos? Ah, sí, Angelita conoce a esa autora. No, ninguno se ha leído ese cuento. Bueno, eso me alegra muchísimo, porque así me van a prestar mucha atención. Ay, bueno, Pamela nos está diciendo que sí, pero tú no cuentas. Bueno, Pamela, tú no cuentas qué pasa. Bueno. Si quieres, sigamos, Sandrita. Si es el título de este libro es El Domador de Monstruos, ¿de qué se tratará ese cuento? De un niño que doma monstruos, de unos monstruos, se trata de controlar el miedo, se trata de aprender de los monstruos, se trata de aprender a superar los miedos, se trata de domar, que es como amaestrar. Ah, como cuando uno entrena al perrito que le enseña a que si se sienta le da una galleta. Muy bien. Ah, de un niño miedoso que ya después no tenía miedo. Muy bien. Ah, se trata de muchos monstruos. Pero yo recordé, Anastasia, que a ti no te gustan las historias de miedo. Entonces, por eso esta es una historia que no da miedo. De alguien que doma los monstruos. ¿Qué da miedo el fantasma? ¿Será que da miedo ese fantasma que está ahí? Ah, que un niño que los fantasmas lo molestan. Es un niño que tiene miedo. Ah, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a escuchar nuestra historia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer stop en el chat, vamos a dejar de escribir en el chat y vamos a escuchar con atención nuestro cuento. Bueno, cuando vuelva a salir una pregunta en la pantalla, ahí sí vamos a escribir otra vez por el chat. Entonces, hacemos stop. Había una vez un niño llamado Sergio. Era un niño como tú y como yo. Una vez, o más bien, muchas veces sentía miedo. Pero por lo general siempre era muy valiente. Una noche, antes de irse a dormir, se quedó mirando las figuras de las sombras de los árboles que formaban en la pared de su cuarto. Las sombras se agitaban, cambiaban de lugar, creaban figuras horrorosas, horribles y horrendas. Uy, tengo muchísimo miedo. Para quitarse el miedo, decidió hablar con el monstruo. Ah, ¿te crees listo y que me vas a dar miedo porque eres feo? Si me sigues mirando así, llamo a un monstruo más feo que tú para que te asuste. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Sergio cerró los ojos, apretándolos muy fuerte, y llamó a un monstruo más horroroso, más horrible y más horrendo, y anunció: ¡Aquí viene! ¡Un monstruo con un solo ojo! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared, y ahí estaba ahora el nuevo, con un solo ojo mirándolo.
Entonces Sergio dijo: ¡Ah! Si me sigues mirando así, llamo a un monstruo más feo que tú para que te asuste. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció: ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo y dos bocas! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba ahora el nuevo, mirándolo con un solo ojo y sus dos bocas. Entonces Sergio dijo: Si me sigues mirando así, llamo a un monstruo más feo que tú para que te asuste. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció: Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas y tres cuernos. Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba ahora el nuevo. ¿Y qué creen? Mirándole con un solo ojo, sus dos bocas y sus tres cuernos. Entonces Sergio le dijo: Si me sigues mirando así, llamo a un monstruo más feo que tú para que te asuste. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio le dijo: Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos y cuatro trompos. Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo también se había ido de la pared y ahí estaba ahora el nuevo, mirándolo con un solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos y sus cuatro trompas. Poco después, Sergio dijo: Ay, si me sigues mirando así, llamo a un monstruo más feo que tú para que te asuste. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio dijo: Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas y cinco ombligos. ¡Wow! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido a la pared. Y ahí está ahora el nuevo mirándolo con un solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos, sus cuatro trompas y sus cinco ombligos. Poco después, Sergio dijo: Si me sigues mirando así, llamo a un monstruo más feo que tú para que te asuste. Pero el monstruo de la pared tampoco le hizo caso esta vez. Entonces Sergio dijo: Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos y seis lenguas. Cuando Sergio abrió los ojos esta vez, el monstruo viejo se había ido de la pared y ahí estaba ahora el nuevo, mirándolo con un solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos, sus cuatro trompas, sus cinco ombligos y sus seis lenguas. Era un monstruo muy gracioso. Entonces Sergio dijo: Si me sigues mirando así, llamo a un monstruo más feo que tú para que te asuste. Pero ya saben, el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio gritó: ¡Ah, aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos, seis lenguas y siete rabos! Cuando Sergio abrió los ojos,
El monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba ahora el nuevo mirándolo. Era un monstruo horroroso y gracioso, con un solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos, sus cuatro trompas, sus cinco ombligos, sus seis lenguas y ahora sus siete rabos. Sergio tenía muchas ganas de reírse, pero dijo: si me sigues mirando así, llamo a un monstruo todavía más feo que tú para que te asuste. Pero como ya saben, el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces, Sergio dijo: aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos, seis lenguas, siete rabos y ocho jorobas. Wow. Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y ahí estaba ahora el nuevo mirándolo. Era un monstruo horroroso y gracioso, horrible y alegre, con un solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos, sus cuatro trompas, sus cinco ombligos, sus seis lenguas, sus siete rabos y sus ocho jorobas. ¿Sí vieron lo que hizo Sergio? ¡Creó unos monstruos! ¿Ustedes han creado algún monstruo? ¿Ustedes han visto algún monstruo así en la pared? ¿No? ¿No, nunca? ¿Sí? Sí, pero no tan feos. ¿Ya se están volviendo chistosos? No, nunca he visto monstruos así. ¿Sí? ¿Y cómo son esos monstruos que ven en la pared cuando uno ve la sombra de la cortina, cuando ve la sombra de los juguetes? Y se imagina otras cosas, ¿cierto? ¿Ah, están feos? No, oh, están divertidos. ¿Un monstruo con 10 ojos, 9 lenguas y 9 patas? ¡Wow! Con 10 ojos. ¡Ah, como los de Monster Inc., con 10 ojos! ¡Ah, un retrato de un hombre en la pared! ¡Ah, sí! Es una sombra que me dio un poco de miedo. Sí, claro que sí. En las sombras de las cosas a veces hay, nos da miedo. ¿Pero por qué nos da miedo? Porque nosotros nos imaginamos el monstruo, ¿cierto? Porque solo es la sombra. Sí, muy bien. Que hay que mirar la sombra sin miedo, ¿cierto? Ah, porque está oscuro y solo se ve una parte y por eso no sabemos qué es. Muy bien. Ah, un monstruo con 58,640 ojos y bocas. ¡Wow! Con 20 ojos. Con 20 ojos. Tendrían ojos como las arañas tienen muchos ojos, ¿cierto? ¡Oh, muy bien! ¿Y ustedes han vencido esos miedos y se han levantado a prender la luz? ¿O han prendido la lámpara para que no se vea más esa sombra? Bueno, por aquí Isabela nos está contando que en la serie de Señal Colombia el territorio mágico hay. ¿Más o menos? O le dicen así como Sergio, si vieron que Sergio ya se levantó de la cama y le dijo: si me sigues mirando así. Pero ya le está dando de risa, ese monstruo ya no está miedoso, ya está de risa, ¿cierto? Un fantasma con 8 ojos y 120 manos. ¡Ah! Evelyn lo mata, le dice: yo te voy a vencer. Ay, aquí están creando monstruos, un monstruo con 20 patas, 8 ojos, 7 bocas y 99 ombligos. ¿Y por qué los ombligos serían miedosos? Bueno, lo importante es que tenga hartos ojos, ¿cierto? Para que pueda mirar bien. ¿O no? Ese monstruo de Sergio solo tenía un ojo. Vengan, y Sergio no ha escrito nada por ahí. Preguntémosle a Sergio. Ah, las arañas tienen 8 patas. O sea, las arañas no tienen hartos ojos. Hay sombras espeluznantes en la noche.
Y si se ponen a ver películas miedosas, ¿cierto que las sombras son más espeluznantes? Por eso no hay que quedarnos viendo películas miedosas. Las películas de adultos son para adultos. Las películas que están hechas para mayores de 16 años son para personas mayores. Por eso no nos podemos poner a mirar películas. ¡Ah! ¿Te da miedo la sombra de tu propio gato? ¡Oh, por Dios! Entonces, cuando los papitos nos mandan a dormir, nos vamos a dormir porque los niños no se pueden quedar tan tarde porque se empiezan a imaginar y a ver sombras espeluznantes en la pared. Bueno, vamos a ver qué pasa con Sergio, ¿cierto? Vamos a ver si le sigue inventando cosas a ese monstruo. ¿Quieren saber qué pasa con Sergio? Sí, vamos a ver qué pasa con Sergio. Entonces, hacemos stop en el chat y escuchamos con atención. Sergio tenía muchas más ganas de reírse, pero dijo: si me sigues mirando así, llamo a un monstruo todavía más feo para que te asuste. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció: aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos, seis lenguas, siete rabos, ocho jorobas y nueve piernas. Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba ahora el nuevo, mirándolo. Era un monstruo horroroso y gracioso, horrible y alegre, horrendo y divertido, con un solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos, sus cuatro trompas, sus cinco ombligos, sus seis lenguas, sus siete rabos, sus ocho jorobas y ahora sus nueve piernas. ¡Qué horrible te ves! Sergio ya no podía aguantar más las ganas de reír, pero sin embargo le dijo: si me sigues mirando así, llamo a un monstruo todavía más feo que tú para que te asuste. Pero el monstruo de la pared tampoco le hizo caso. Entonces Sergio anunció: aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos, seis lenguas, siete rabos, ocho jorobas, nueve piernas, 10 corazones, 11 máscaras, 12 sonrisas, 13 risas, 14 carcajadas y 15 y Sergio se reía tanto que no podía ni hablar. Entonces el monstruo de la pared se asustó con todas aquellas payasadas y se marchó. Sergio se rió todavía mucho más hasta que acabó durmiéndose y soñando. Eran muchos sueños en los que no había monstruos horrorosos, horribles y horrendos, sino unos monstruos graciosos, alegres y divertidos. Eran monstruos con decenas de risas, centenas de carcajadas y millares de payasadas. ¡Ay! ¡Así! ¡Entre risas y sueños! ¡Estos monstruos he domado! ¡Ay, qué chévere! ¡Felicitaciones a Sergio que ya pudo vencer a esos monstruos y que ya no le tiene miedo a ningún monstruo! Me encantó ese cuento porque Sergio se dio cuenta que él podía crear esos monstruos y al final se volvió, fue muy chistoso. Claro que sí, mira, Sergio nos está escribiendo en el chat que ya nunca le van a volver a asustar los monstruos, ¿cierto? Porque él los puede crear.
Claro que te asusta Chucky, porque es que Chucky no es una película para niños. Entonces, hay que, si las películas dicen que no son para niños, no vamos a ver películas que no son para niños. A mí me da miedo Chucky, yo por eso nunca la he visto. Sé de qué se trata, pero nunca la he visto porque no veo películas que me dan miedo. Ah, Cevitas le dio mucho miedo. Oh, por Dios, pero si viste que al final era muy chistoso porque el Sergio venció ese miedo. Ah, me encanta eso. Muy bien. Creo que aquí, de verdad, qué chévere, sí, hay que pasarnos a dormir a nuestra propia habitación, ¿cierto? Porque dormir con los papitos es rico, pero nosotros tenemos nuestra habitación con nuestra camita y pues es también rico que uno esté en su propia camita. Ah, pero lo que pasa es que ese es el chiste del cuento, Evelyn, que tú vas diciendo que vas creando y vas recordando. Un ojo, dos bocas, y eso es para que ustedes vayan memorizando y vayan recordando. Es como un juego de palabras. Bueno, tanta. No, tampoco vamos a ver la del payaso que vive en las alcantarillas. Esa es una película basada en un libro que es de terror. No vamos a ver eso porque eso no es para niños. ¿Listo? Ah, pero Toy Story sí. Bueno, tenemos por acá listo nuestras pintucaritas. Bueno, cuéntenme quién tiene pintucaritas. Sandrita, creo que vamos. Ah, sí. Creo que vamos a pasar a la. Bueno, espérame un segundo, a ver. ¿Quién tiene listas sus pintucaritas? Cuéntenme, a ver. Muy bien. Ya les estoy compartiendo aquí. Bueno, entonces recuerden que tenemos, bueno, quiero que se ponga esto en modo presentación. Que tengamos en cuenta el número del WhatsApp para que envíen sus. Espérense porque no se me mueve, pone en modo presentación. Ya. Yeah. Para que envíen sus, cómo les quedan sus maquillajes y cómo les quedan sus actividades. Ya, ya se cambió. Entonces vamos a anotar el número del WhatsApp, que es el que está ahí en pantalla, para que puedan enviar esos maquillajes, cómo les quedan. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, la propuesta de Ángela María, que ya se las presento, espérenme un segundo que tengo aquí, es que vamos a hacer el monstruo original que veía Sergio, ¿cierto? Pero, bueno, ahí en el chat les están colocando el número del WhatsApp para que nos envíen sus imágenes y también nos coloquen su nombre, su edad y desde qué ciudad. Bueno, quienes no tengan pintucaritas, que no les gustan las pintucaritas, podrían hacer algo si la mamá o la abuelita o la tía les prestan algo de maquillaje. Puede ser un lápiz de ojos, un lápiz de cejas, puede ser algunas sombras, algún labial. Con algo así se podría hacer quienes no tengan las pintucaritas. Ah, bueno, y a Fernando que no le gusta tener su carita pintada, bueno, listo. Pero ahorita me muestras tu disfraz, no te vayas, Ian Fernando. Bueno, entonces la propuesta de Ángela María es que vamos a hacer este monstruo que está aquí en el centro. Ya les voy a poner la cámara, pero también podríamos hacer cosas así como la que está esta nena, esta libélula, o una mariposa, o algo de Batman, o algo de una telaraña, un perrito. Si ustedes quieren algo así, pues me dicen. Nos escriben y nosotros pues le decimos aquí a la experta que ya se las voy a presentar. Voy a dejar de compartir para poner la cámara.
y presentarles a Ángela María. Entonces aquí voy a presentarles a Ángela María. ¡Tan, tan, tan! Ángela María es mi hija y ella les vamos a poner aquí en la cámara. Ella le va a hacer un maquillaje a nuestro modelo. A nuestro modelo. Y ya me voy a ir para donde está el modelo para hacer el maquillaje del... Ah, sí, bueno, pues bien. Para hacer el maquillaje del monstruo, ¿cierto, Ángela? Sí. Bueno, ¿qué necesitan los niños? Bueno, los que tienen las pintucaritas, pues alistémoslas de cualquier marca, no importa. Si tienen brochitas, pues está muy bien, así como brochitas, o si no, pues con los deditos. O sea, no importa, nos juntamos los deditos y pintamos en la cara, eso no importa. Luego nos los lavamos. Entonces, yo voy a utilizar estas pintucaritas. Pero pues no importa. Yo voy a hacer mi monstruo morado, igual que el de la foto. Pero pues ustedes lo pueden hacer de su color favorito, el que más les guste. No importa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, en cualquier imagen, vamos a ver como la forma. Primero la forma. ¿Sí? ¿Ahí puedes ver la mariposa? Sí. No, ellos no están, ellos te están viendo a ti. Pero ¿y si compartes también? Ah, sí, ¿quieres compartir? Pero entonces no van a ver la cámara. Sí. Bueno, espérate a ver. Espérenme un segundo, vuelvo a compartir la pantalla. Listo. A ver, comparto la presentación otra vez. Sí. Acá. Listo. Y ponemos esta imagen, ¿sí? Sí. Ok. Sí, claro, yo puedo hacer el monstruo, pero ustedes también pueden hacer al mismo tiempo la mariposa o un Batman o una araña, un murciélago. Bueno, ahí se está poniendo la presentación, lo prometo. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como mirar la figura como externa, como el croquis de todo. Entonces, por ejemplo, si vamos a pintar el monstruo, vamos a pintar como solo las líneas de afuera y luego así lo rellenamos para que quede más fácil y podamos como guiarnos mejor en cómo va a quedar nuestro monstruo, mariposa, Batman y todo eso. Bueno, pero entonces si los niños quieren pintar el monstruo, por favor, ¿puedes colocar la mariposa? Ah, bueno, ya creo que te han leído. Ya la estás viendo ahí, Jimena. ¿Puedes ver la mariposa? Entonces, si quieren, Ángela va a delinear el monstruo, ¿sí? Sí. Entonces, todo sí, que te acerques más. Tranquilo, Nicolás, solo te van a maquillar. Nicolás está preocupado. Entonces, a ver, denle ánimo a Nicolás, que está angustiado que... Entonces aquí le voy a hacer como el pie, o si quieren hacer ustedes su propio monstruo también, háganle muchos ojos, la pierna. Yo lo voy a hacer bien grande, para que Nicolás quede muy bonito. Bueno, ¿ahí qué estás haciendo? Yo voy a hacerle el brazo. ¡Ah! Hizo un monstruo muy grande. Y si Nicolás se sienta de medio lado. ¿Ahí lo están viendo bien? Nicolás, por ahí te están escribiendo. Ah, bueno, ok. Solo son pinturas, eso no duele, Nicolás. Ahí te están escribiendo los niños. Gracias. Que es mejor de medio lado, me están diciendo acá, porque no se ve bien. Eso. ¿Lo usaste tú acá? Es que no veo. Ah, pues ven, te lo pones acá, mira. Entonces, Ángela tiene la figura del monstruo y lo está pintando, primero lo está delineando, igual que cuando pintamos en el papel, primero lo hacemos con el lápiz.
Hagámosle por aquí la boca. ¿Cómo van ustedes? ¿Qué se están pintando? Cuéntenme qué se están pintando. A ver, primero vamos a delinearlo. Ángela María lo está delineando con morado y con un pincelito, como si estuviéramos pintando en papel. Ah, bueno, se están pintando una mariposa. Cierra el ojito. ¿Qué tal? Muy bien, ahí entonces voltea la carita un poquito. Eso, ahí entonces ahí ya está el monstruo delineado, como cuando lo pintamos en papel. Hice falta un brazo, pero creo que no le cabe el brazo, tocaría ponérselo no... como en el lomo, como en el. Y entonces ahora vamos a empezar a rellenar. Con los dedos, si ustedes quieren, no importa. O con un pincel. Y si la mamá nos presta las sombras, podemos pintarlo con las sombras de la mamá. Muy bien. Ah, ese es un monstruo que es morado. Ah, sí, ya lo entendí. Y le vamos a pintar la boca amarilla. Oh, por Dios, ese ojo le quedó en el ojo de él. Tenemos un monstruo. Bueno, por ahí no me acuerdo quién fue que me escribió. Que era una, que se iba a disfrazar de una brujita. Ahorita le vamos a pedir el favor a Ángela, así por el otro cachete de Nicolás, que nos enseña a pintar unas telarañitas. Si se equivocan, no importa, échenle agüita, babitas. Bueno, con un papel higiénico y lo limpian un poquito. Ah, están maquillando a Silvana. Oh, vamos a ver cómo queda Silvana. ¡Ah! Y van a salir el domingo a pedir los dulces y se van a poder maquillar antes de salir a pedir los dulces. Okay.
¿Qué tal? ¿Sí le ven la forma de monstruo? Yo traje el papel higiénico por si Ángela se equivoca, que no le vaya a echar babitas a Nicolás. Y la boca se la vas a pintar amarilla. Y los ojos se los hacemos de otro color para que los niños los vean. Puede ser blanco. Mira, puedes limpiar. El pincel pueden utilizar el mismo y lo limpian un poquito para cambiar de color. Entonces ahí le vamos a pintar ¿qué? Los ojos blancos. Va a tener los ojos azules. No, no le combinan con el monstruo morado. Entonces, si se dan cuenta que ahí ella dejó los huequitos y ahí le está rellenando de blanco para que sean los ojos. ¡Ah! ¡Anastasia se pintó solita! ¡Uy! Ahorita te voy a mirar cómo quedaste. ¿Y la boca de qué color se la vamos a pintar? Amarilla, tal vez. ¿Y le vamos a hacer puntico a los ojos? Sí. ¿Y cómo le vas a hacer el puntico? Si tienen pincelitos, cogen la parte de atrás. La que no tiene brochita. La que no tiene brochita y lo untan en la pinturita suave y ya, y ahí quedan los punticos. Si no, también pueden coger con una puntica de un lápiz suavecito, la puntica de su dedito, de su uñita. ¿Y con el borrador de un lápiz se puede poner? Ah, también con el borrador de un lápiz. Muy bien. ¡Ay, ya tiene ojo! ¡Miren, ese monstruo tiene ojo! ¿Les gusta cómo está quedando ese monstruo? Alejandro dice que se pintó solo. Yo me pinté solo. ¡Oh, muy bien, Alejandro! Bueno, Matías está diciendo que está quedando bonito ese monstruo. Gracias, gracias, Matías. Y ahí le van a pintar la boca. Amarillo. Dime, Jimena. Ah, ¿estás pintando a tu mamá? Oh, por Dios, ahorita yo quiero ver a la mamá de Matías. Dime, Jimena, cuéntame qué pasa. Oh, muy bien. Y así tenemos a nuestro monstruo. Vamos a hacer otro pie por acá. Para que tenga dos pies el pobre monstruo. Esos ojos quedaron perfectos. Muy bien. Bueno, ya tienes un monstruo en un lado. Y si quisiéramos una telaraña, ¿cómo hacemos una telaraña? Toca hacerle una telaraña aquí en el cachete. Aquí, claro. Es aquí. Y que caiga la telaraña aquí. ¿Sí? ¿Quieren ver una telaraña? ¡Ah! Cevitas también se pintó solo. Muy bien. Bueno, Jimena. Mire arriba. ¿Qué miro? Profe, a ver, Jimena me dice que mire arriba. A ver, ¿qué miro? Espérense, Jimenita, porque ese chat no es tan chiquito, ese chat es grande, entonces me toca, a ver. Muy bien. Muy bien, ya están unos expertos para cuando toque ir al colegio. Bueno, ¿quién quiere ver cómo se pinta la telaraña, que es súper bonita? Eso se puede hacer con un lápiz de ojos así de la mamá, que es igual que un lápiz del colegio, solo que es muy suavecito y toca muy suave hacerlo porque tiene una punta muy suave. Yo lo voy a hacer con uno que sea como líquido. Ese también es de la mamá y vamos a pedirle permiso a la mamá cuando lo vayamos a utilizar. ¿Pero tú te vas a hacer este va? Entonces, vamos a hacer primero todas las líneas que sean como las diagonales.
Entonces, pongámosela por aquí. Como siempre, buscamos como una esquinita para que sea más fácil. Entonces, hacemos dos líneas. Así, como para hacer un cuadradito. Y de la puntita que quedó de esas líneas, sacamos una más. Y otra más. ¿Qué pasa, Jimena? Pero no te pongas, no me mandes caritas bravas, no te pongas brava. Ahorita charlamos. Espérame, que es que yo no estoy alcanzando a leer porque está en la cámara está Ángela. Sacamos las líneas diagonales cuantas quieran, cuantas les quepan. Yo solo voy a sacar esas 5. Y cuando ya tengamos todas las líneas diagonales, vamos a empezar a unirlas como las telarañas, así como, no sé cuáles son, como medio círculos tal vez. Entonces las unimos así. Y vamos uniéndolas. Y así con todas, hartas veces. Hasta que lleguemos al borde de las que pintamos largas. Igual recuerden que cualquier figura que quieran hacer es como pintar en una hoja. Mira la figura y la van calcando en la carita de alguien más o en la suya. Y ahí estamos pidiendo ya nuestra telarañita. Y si le quisiéramos hacer una arañita, entonces podríamos hacer que la araña baje de esta. Y hacemos un circulito. Y las paticas. Yo solo le voy a hacer 4 paticas porque está muy chiquita como para las 8. Y ya. Ahí a ver está cómo nos quedó nuestra telaraña. ¡Oh! ¿Y la arañita? Aquí está la arañita. ¿Quieren más arañitas? Sí, ¿cierto? Queremos más arañitas. Bueno, un saludo para todos los niños que están conectados por Facebook. Por aquí veo a Juan, conectado por Facebook, a Valentina. Un abrazo para todos. Y espero que está claro. Ah, la arañita, ¿cómo se hace? Hace una bolita y le saca las paticas. A ver, una bolita. Le sacamos 2 palitos. Ah, 2 palitos. Esa es una araña con. Solo con 4 paticas, están cojitas. Bueno, ¿quién quiere mostrar su maquillaje y su...? Está fácil, ¿cierto? Está súper fácil. Por aquí Gabriela nos está diciendo que está súper fácil. ¿Quién quiere mostrar su maquillaje y su disfraz? Bueno, también pueden ver el maquillaje de Ángela María. Sí, ella se pegó unas piedritas acá en la cara. Y el resto de maquillaje lo hizo con el lapicito negro y con pintucaritas negras. Por aquí me están pidiendo que pinte el de Batman, pero ¿dónde le van a pintar el de Batman si ya no tiene más? Ya no tengo más espacio. Ya no tiene más espacio. Bueno, ¿quién quiere mostrar su maquillaje y su...? Voy a dejar de compartir la pantalla. Ya, ok. Bueno, Carolina, ¿por qué me está mandando caritas bravas? Muéstrame cómo les quedó esa mariposa. Bueno, ya ahorita van a poder prender sus cámaras. Le damos las gracias a Nicolás, que fue hoy nuestro modelo elegido, a Ángela María, que fue nuestra maquilladora invitada. Ya no hay cachetes disponibles. Muy bien.
Y yo ya quiero mostrar mi disfraz. A ver, Ian Fernando, muéstranos tu disfraz. ¡Hola! Christopher y Ángela, los veo muy bien. ¡Ay, muestre esos conejitos! Están muy lindas esas orejas. ¿Ustedes las hicieron? Estoy viendo a Christopher y a Ángela. Tienen el micrófono muteado. ¡Hola, Yari! ¡Hola, Yari! ¡Hola, Yari! ¡Hola! Bueno, espérenme un segundo. Miramos a Christopher y a Ángela y ya voy, Ian Fernando. Espérame, no te vayas a ir, no te vayas a ir. Yo la vi entre ellas. Ya voy, ya voy. ¿Cómo les quedó? ¡Ah! Se pintaron el monstruo en la mano. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Y quién les hizo ese maquillaje tan lindo de conejitos, sí, Christopher y Ángela? Mi mamita. ¡Ay, le quedó perfecto! Tu mamita es una experta. Bueno, un saludo para los papitos de Christopher y Ángela. Muchísimas gracias por acompañarnos cada 8 días. Hola, mira, les voy a contar a todos un secreto. ¿Quieren escuchar un secreto? Sí. De hoy en 8 días tenemos cuento, así que no se lo pueden perder porque es un cuento que ustedes pidieron. Y es un cuento muy bonito. Un abrazo para Christopher y Ángela. Les espero que nos compartan sus fotos. Un beso grande. Hola, Ian Fernando. Ya sé quién eres. ¡Ah! ¿Qué soy? ¡Ay, soy linda tu chaqueta! Eso es un, ¡hola, eso soy Coco! Como un vestido. ¡Oh, muy bien! ¡Uy! No, estás metido en el personaje. Muy bien, Ian Fernando. Te felicito. Te quedó muy lindo ese disfraz. ¡Míranos! ¡Soy Coco! Bueno, ¡soy Coco! Tengo a Matías, que es Coco. Sí, señor, ya te vi. Tú eres Miguel. Te trato un poco loco, un poquitito loco. Muy bien, y cantas. Pero ese personaje se llama Miguel. A ver, la mamá de Matías, ¿cómo está quedando? Muestre. ¡Oh, qué elegante! ¡Uy, ese monstruo está muy poderoso! ¡No es un monstruo! ¿Entonces qué es? El lado de acá es un fantasma. ¡Ah, ok! Y el del lado de acá es una araña. Una araña gigante. ¿Las estás haciendo así como te enseñó Ángela María? Muy bien. Lo estoy haciendo al modo mío. Ah, estás haciéndolo al modo tuyo. Muy bien, Matías. Bueno, por acá estoy viendo a Jamie Viviana Lizarazo, que está disfrazada de la Mujer Maravilla. ¡Wow! ¡Qué elegancia! Ese disfraz está muy lindo, princesa. No sé cómo cambiar. ¡Oh, estás muy linda! ¡Mi! Muy bien, bueno, te mando un abrazo, Jamie. Bueno, por acá, Luna, que está disfrazada de... ¡Ay! ¿Quién eres, Luna? Bella. ¿Quién? ¿Bella? ¡Oh! ¿La de la Bella y la Bestia? Sí. ¡Uy, qué vestido tan lindo! ¡Muéstrame ese vestido tan hermoso! ¡Uy, te felicito, Luna! Claro, amor, si tú no hiciste ninguna creación, también puedes enviarnos tu foto, no hay ningún problema, Ian Fernando. Bueno, por acá estoy viendo a Anastasia, que está disfrazada con un vestido verde. Anastasia, ¿cómo estás? Anastasia, ¿de qué estás disfrazada? Es una manola. ¿De qué, amor? Manola. Una chica española. ¡Ah, española! Gracias, no te entendí, amor. ¡Qué linda! Quedaste muy elegante. Yo me pinté la cara. ¿Tú te la pintaste solita? Sí. ¡Oh, qué linda quedaste! ¡Ah, de una manola! ¡Ah, ya entendí! Es que no te escuchaba, perdón.
No. Te hace no muy sé. Linda, Anastasia. ¿Le puedes pedir permiso a la mamita y al papito y nos compartes la foto, bueno? Bueno. Te mando un beso, Anastasia. No. Un beso. Un beso grande. Bueno, por aquí estoy mirando a Sebas que está disfrazado de esqueleto. ¡Ay, Dios mío! ¡Es un esqueleto, señor! Sebastián, ¿cómo estás? Es que yo me pinté la cara del que tenía. ¡Qué lindo quedaste! ¡Quedaste muy bonito! ¡Muy elegante! Le pides permiso a la mamita y nos compartes la foto. Te mando un beso, Sebastián. Bueno, Jimena, cuénteme qué significa eso que estás haciendo, Jimena Martínez. Ahora sí, que estaba brava conmigo. Chao, Ian Fernando, te mando un beso gigante. Mira, a todo el equipo, otro cuento en la U. Yo sola. Jimena, ¿qué te pintaste? ¿Te pintaste esa arañita? Te pintaste la mariposa, te quedó re linda. No, la mariposa no, la ve. ¿Es una libélula? Ah, es una libélula. ¿O qué es? ¿Sí? ¡Ah! Es una libélula. Bueno, te quedó muy bonita. Gracias. Hasta yo hice esto. La arañita. ¿Te gustó el cuento, Jimena? Oh, esa arañita también está muy chévere. Mire, a ver. ¿Ya se disfrazó? Que es la hija de Maléfica. Ah, tú eres la hija. ¿Cómo se llama la hija de Maléfica? Mal. ¿Mal? ¿Maléfica tuvo una hija que se le puso mal? Sí. Está muy lindo tu disfraz, princesa. Gracias. Te mando un beso grande. Te espero dentro de 8 días. ¿Bueno? Bueno. Bueno, Raúl, David y Viviana. Hola. ¿Mis? Ya voy, amor. Raúl. Viviana. Hola, Yadira. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Frankenstein, que lo vi en internet. ¡Oh, qué chévere! Te quedó muy chévere. Te felicito. Les quedó muy bonito eso. Y te faltó pintarte los cositos que tiene Frankenstein acá. Te puedes hacer como unas bolitas de otro color para que quede mejor. Pues los espero de hoy en 8 días porque si les gusta Frankenstein, les va a encantar el cuento de hoy en 8 días. Le piden permiso a los papitos y nos comparten la foto, Raúl y Viviana. Bueno. Por aquí voy a saludar, me están diciendo que salude a Samantha Uribe, pero no la veo por aquí la cámara. Voy a saludar a Ana María García. ¡Oh, por Dios, Ana María! ¡Qué linda estás! ¡Oh, ¿eres un unicornio? ¡Oh, te quedó muy lindo! ¿Y quién te maquilló así? ¡Oh, eres una super girl! Lo pintó mi mamá. Oye, esa mamá te maquilla muy lindo. Muchísimas gracias a la mamita Ana María que le hizo ese maquillaje tan lindo. Que quiere mostrar el mío, que es un elefante. Me estaba pintando. Ah, por... ¿y ese te lo hizo Ana María a ti? Ajá, ella me está pintando. Ah, muy bien. Ah, pues es que tienen talento las dos. Muy bien, las felicito porque les quedó muy lindo. Gracias. ¿Tú autorizas a Ana María para que nos comparta la foto? Claro. Claro que sí, bueno. Bueno, pues espero que nos compartan su foto. Les mando un beso grande a las dos y muchísimas gracias. Las espero dentro de 8 días. Vale, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, por acá estoy mirando a Sandokan. ¿Quién es Sandokan? ¿No te encuentro? No conozco. Yo no sabía que tenía un niño que tenía todas esas barbas. Ese niño tiene mucha barba para ser un niño chiquito, ¿cierto? Sí. ¿Quién es Sandokan? Dijo que fuera ahí es un pirata. ¿Es un pirata? Para Samantha. ¡Oh, por Dios! ¡Está muy chévere tu disfraz! ¡Profe, chao! ¿Te gustan los piratas? No, no te vayas, espérate. Sí. Matías Medina. Matías, no se vaya, venga. Mira. Tú no eres hoy Matías, eres Miguel.
¡Ay, por Dios, eres todo un bucanero! Está muy chévere tu disfraz, Sandokan. Te mando un beso grande y te espero dentro de 8 días, ¿bueno? Ok. Bueno, un abrazo. A ver, Matías, ¿te vas a desconectar? Te mando un beso. Ay, Matías, tú hoy no eres Matías, eres Miguel. Hola, profesora. ¡Qué lindo! Te mi felicito que eso te quedó muy lindo. Mi bolsa para recoger dulces. ¡Qué chévere! Bueno, espero que la llenes mucho, pero ya sabes, no te los puedes comer todos el mismo día. Pues. Sí. Por y aquí mira, le voy a dar un saludo muy grande a Erika. Erika Rodríguez, ¿cómo estás? Esa balaca tan linda es de unicornio. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gustó el cuento, Erika? Uh-huh. Bueno. Yo hice este dibujo. Muéstrame ese dibujo. ¡Ah, hiciste el monstruo! ¡Oh! ¡Uy, qué bien! Dibujas muy lindo. Te felicito, princesa. Bueno. Le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto. Bueno, voy a saludar a mi amigo Martín Marchán, que es súper juicioso y nos acompaña. Ya voy, Pilar. Ya, que volvió nada de esto. Hola, Yadi. ¿Cómo estás? Muéstrame esos cachetes que te pintaste. ¡Ay, qué lindo! ¿Y te lo pintas tú solito? No, me lo pintó mi mamá. Ay, muchísimas gracias a la mamita de Martín Marchán, que nos acompaña aquí cada 8 días y que hoy le pintó esos mostricos tan lindos a Martín en sus cachetes. Martín, de hoy en 8 días te espero porque el cuento te va a encantar. Además que yo creo que tú ya lo ves. No eran 15. Pero de hoy en 8, porque no te acuerdas que nos saltamos un 8, entonces es de hoy en 8. Entonces, ya saben, de hoy en 8 los espero para un cuento que les va a encantar, porque a mí me encanta. Ay. Te mando un beso, Martín. Que recojas muchos dulces este fin de semana. Ahora yo quiero hablar. Bueno, mi amor, ¿cómo te llamas? Salomé. Saluda, Salomé, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muéstrame qué hiciste, cómo te quedó ese maquillaje. Lo que pasa es que yo no veo tu cámara, amor. ¿Dónde estás? Háblame, Salomé. Dile dónde dice Lady Carolina. ¿Dónde dice Lady Carolina? Ah, ya te vi. Muestra. ¡Ah! ¡Uy! ¡Eres una mariposa! ¡Oh! ¡Qué lindas esas alas! Y tienes muchos colores. Muéstrame qué pintaste en el otro cachete. ¡Ah! ¡La telaraña! ¡Ah! ¡Muy bien! Quedaste muy bonita. Cuéntame de qué te vas a disfrazar este fin de semana. Niña, quiero hablar. ¿De qué, amor? De bruja. Ya voy, Sal. Ya voy, amor. ¿De bruja? ¿Y te vas a pintar la telaraña así aquí? ¿Que le caigan las arañitas a la bruja? ¡Ay, qué chévere! Bueno, le pides permiso a la mamita y nos compartes la foto. ¿Bueno? Muéstrame el gorro. ¡Wow! Ese gorro está muy elegante. Bueno, le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto, Salomé. Bueno, sí, señora. Te mando un beso grande y te espero dentro de 8 días. Bueno, espérame. Hola, profesora, un segundo. Sí, gracias. Bueno, sí, te mando un beso. A ver, espérame, Isabela, espérame. Voy a hablar con Silvana y ya hablamos las dos. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Hola, Miss. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Les gustó el cuento de hoy? Sí. ¡Hola! ¡Ah, muy bien! Cuéntame qué te pintaste, que yo te veo como los cachetes rosados. Yo me pinté de una mariposita. Mi hermana y un ¡qué linda! Mi hermana y un gatito y yo y mi hermana pintamos a mi mamá. Muy bien, muéstrame de esa mamá que se quedó muy bonita maquillada la mamá. Bueno, si quieren me pueden mandar la foto de la mamá que quedó muy elegante. Así pueden salir a pedir dulces el domingo. Muchísimas gracias a la mamá de Silvana y de Alejandra.
Misa, es que yo ya tengo dulces porque en el colegio, es que ayer estuve en el colegio, digo, hoy estuve en el colegio y me dieron dulces. ¡Qué chévere! Bueno, pero entonces los vas a guardar, sí. No te los vas a comer todos. Y me disfrazé de Elsa. ¡Oh, por Dios! ¡Qué linda Elsa! Me gusta Frozen. Les mando un abrazo a las tres. Muchísimas gracias por acompañarnos y las espero de hoy en 8 días. Bueno, un beso grande. A ver, Isabela, muéstrame esos cachetes de corazones que te hiciste. ¿De qué estás disfrazada, amor? Unicornio. ¿Eres un unicornio? Sí. ¡Qué blusa tan plateada! ¿Esa blusa tiene un unicornio adelante? Sí. ¡Oh, tengo una balaca de unicornio. ¡Ay, tienes balaca de unicornio! Es que no te lo alcanzaba a ver porque es que tienes un cuerno muy grande, así como mi sombrero, mira. Sí. Muy bien, te felicito, princesa. Bueno, adiós. Que mi te amor, cuide Dios. Le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto, ¿bueno? Claro. Bueno, te mando un beso. Bueno, Samantha no llegó. ¿Dónde está Samantha? Bueno, no la vi. Bueno, por aquí veo a Andrea, que se pintó unas arañas muy lindas. Andrea Rodríguez. Hola, profe. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te quedaron esas arañas? Muestra. Uy, te quedaron muy elegantes. Esas sí tienen creo que 8 patas. Gracias. ¿De qué te vas a disfrazar? ¿El domingo? Sí. El domingo me voy a disfrazar de la reina de corazones. ¡Uy! Ese disfraz es súper chévere. Te puedes pintar unos corazones rojos así en la cara. ¡Ah! Y te puedes hacer el pelo así hacia arriba como la de la película. Oh, haces el pelo así para que te quede como la de la película. Bueno, le pides permiso a los papitos y nos compartes la foto y te espero de hoy en 8 días en el otro cuento, ¿bueno? Bueno, te mando un beso gigante. Bueno, por aquí yo estoy viendo a Erika Rodríguez. Ya te saludé, Erika. Sí, hola, soy Samantha. Ah, Samantha, ya te has saludado, ¿cierto? Sí, ajá. Ah, bueno. Samantha, ¿te gustó el cuento de hoy? Sí, me encantó. Ah, bueno, me alegra muchísimo. Te espero en el cuento dentro de 8 días, ¿bueno? Ahí voy a estar. Bueno, te mando un beso. ¿Dónde estará Mariana Sofía Arteaga? Que yo la veo que se arregla y se arregla. Muéstrame cómo está quedando, es bella. ¡Ay! Por aquí tenemos otra bella, ¿cierto que ese es el disfraz de Bella también? Sí, señora. ¡Ay! Muéstrame ese vestido, es muy lindo. Bueno, por aquí Diana Cruz nos está diciendo que no ha podido prender la cámara. ¡Oh, Mariana! ¡Qué lindo ese vestido! Y además gracias. Estás muy arreglada. Gracias. Te felicito, princesa. ¿Le pides permiso a los papitos y nos comparten la foto? Sí, señora. Bueno, y además te espero de hoy en 8 días para el otro cuento, ¿bueno? Vale. Bueno, te mando un beso. Chao. Chao, amor. Bueno, Silvana y Alejandra y la mamá están felices tomándose fotos. Y Ana María García, que no la he saludado. Ah, por aquí llegó Verónica. Que tiene una mariposa muy linda. Mire, las dos quedan iguales. ¡Ah! Muy bien, lograron hacer la mariposa 2 veces. Muy bien. Están muy bonitas las dos. Gracias. Te mando un beso. Bueno, Dianita, ya te pudiste conectar. Diana. Sullivan. Diana Cruz. ¿Cómo se llama? Josué. Se llama Josué. 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 Sullivan. Levanta la mano, Levan. ¿Cierto que tú eres Sullivan? Habla, hijo. Sí. ¿Sí eres Sullivan? ¡Uy, qué disfraz! Mira, Josué, lo mejor de tu disfraz es que es súper calientico. ¿Te gustó el cuento, Josué?
¿Estás de mal genio? No te pongas bravo. ¿Por qué estás bravo? No, no es época de ponerse bravos, porque nos podemos disfrazar, podemos escuchar cuentos, podemos comer dulces, podemos salir a pasear, ir al centro comercial, mostrar el disfraz. Entonces no te pongas bravo. Además, tu disfraz es muy calientico. ¿Cómo, amor? Ay, yo veo por ahí una mariposa. O sea, ¿está Sullivan con una mariposa? Sí. ¡Oh, qué lindas esas alas! Están preciosas. Gracias. Josué, ¿y vas a salir a pedir dulces? ¿Sí? Sí, señora. ¿Y te gustó el cuento de hoy? ¿Y te puedo invitar para que hoy en 8 días te vuelvas a conectar con nosotros? ¿Sí? Bueno, y te contamos otro cuento, ¿bueno? Te mando un besito gigante. Chao. Chao, amor, que estés bien. Bueno, ¿a quién me falta saludar de acá? Por primera vez en la vida terminé antes de la hora. Oh, por Dios. Chiquitines, los espero de hoy en 8 días para que escuchen otro cuento maravilloso, para que escuchemos otro cuento y hagamos otra actividad muy linda. Les mando un beso gigante a todos, que el domingo haga un sol muy bonito, que podamos salir a mostrar nuestros disfraces, que recojamos muchos dulces, pero recuerden que no nos los vamos a comer todos al tiempo. Un beso para todos y que pasen una feliz, feliz, feliz fin de semana de Halloween. Un beso. Chao. Chao, amores. Chao. Chao, mis. Chao. Nos vemos en 8 días. Chao. Nos vemos en 8 días. Chao. 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 Eso fue la...